RadioTV.mx presenta. Locas enamoradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta de estar otro miércoles más, un poquito desvelada, pero ¿cómo está mi justicia? Yo también, muy cansada y muy desvelada. Sí, ya sé, chihuahua. Porque de domingo para lunes fue tremendo para mí. ¿Por? Bueno, tremendo en el aspecto de la desvelada. Ah, ok. Porque aproveché a ir al Bellas Artes. Oiga, pero ya es miércoles, todavía no se recupera. No, mamita, porque fue de domingo para lunes. Y de lunes para martes y de martes porque para miércoles. Se hizo todo el recorrido en el Bellas Artes nocturno. Ah, y ya vine llegando a la casa de ustedes a las 3 de la mañana. Fue esto de la exposición. Claro. Y entonces, bueno, levántate a las 5:30 para ir a clases y así voy arrastrando hasta hoy, o sea que traigo la cobija, pero... Pero bien a gusto encima. De todas maneras las voy a saludar con entusiasmo. Me parece muy bien, mi justiciera. Mujeres, ¿cómo les van, hermosas? Recuerden, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera punto G y como flor de paraíso iré. ¿Y por acá está Vero? ¿Cómo estás, Vero? Hola, yo muy bien, yo muy fresquecita. ¿Ya te ves? Yo como no andaba de viaje y ni todo, de parranda, me quedé nada. En mi casa durmiéndome tempranito. ¿Qué? Yo muy bien portadita, y aparte de mi novio fuera, lo extraño. Ah, mándale un saludo. Mándale un beso. Mando un saludo y espero que ya regrese pronto. Dile que así como mucho. Ave de paraíso volarás como hacia ave él. De paraíso. Oigan, pero si yo por eso estoy tan fresquecita. Sí, ¿eh? Verdad. Hoy nos trajeron nuestras aves de paraíso muy lindas. Qué linda, sí. Yo me extraño porque ahora cambiamos a cuál nos dan siempre, la redondita. Sí, las gerberas, ¿no? Las gerberas. Ahora cambiamos ave de paraíso. ¿Significará algo o qué? Bueno, para mí que volando pico. Eso. Bueno, porque explícanos, pues es ave del paraíso y el ave del paraíso vuela y como yo... Voladora. A ver en qué flor me oigan, muchas gracias, un beso a Gaby por, como siempre, por nuestros lindos, miren qué saquito tan lindo por ahí se ve. Qué hermoso. Qué abrochadito, también se ve muy padre y tal, ¿no? Muy elegante. Muy elegante. Y el vestido, Vero, muy bonita. Muy de niña, y está tan lindo porque tiene, es completito, faldita, así como niña buena, como me he portado en estos días. Tiene como tablones grandes, como una falda con, muy bonita, preciosa. Un saludo a Shirely, ya saben, comuníquense, vean en sus redes sociales que tienen ropa muy linda y a muy, muy buen precio. Yo todavía estoy esperando mi punto G, ¿verdad? Pero todavía no se deciden a crear. Ay, justiciera ni se haga, porque bien que sí le manda ahí sus cositas, ¿eh? Sí, sí, eso sí, pero yo quiero el punto G. Ah, pues no, sí, pues porque ya lo trae. Pues sí, pero una variación sobre el mismo tema. Oigan, Yori, hoy estoy un poquito desencanchada, pero bueno, vamos a entrar en nuestro ¿qué fue tema. Lo que le pasó? Pues de que anda desvelada. Llegué ayer muy tarde de viaje y entonces eso es de los aviones y los horarios y todo, sí, como que sí pega un poquito, ¿no? Nada más. Nada más. Ah, bueno. Pero bueno, ni justiciara nada. Bueno, eso ya no sabemos, bueno, porque no lo voy a contar aquí. Yo pregunto. Oiga, pues hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo no estoy como muy empapada, que digamos, pero más o menos sí hice mi tarea. De las mujeres en el deporte. Uh-huh. Y para empezar, quiero que sepan que como todas nuestras historias de política, educación, religión y tal, en los principios de la existencia del hombre, pues la mujer no participaba tampoco. Claro que no. En los temas deportivos. Por supuesto. Fue ya como después del tema de los de las competencias que se hacían en el Olimpo, los griegos, los romanos, todo esto, cuando la mujer empezó como a medio participar, pero era muy mal visto, y de hecho todavía hay culturas donde la mujer no tiene como mucho injerencia en el mundo deportivo, sobre todo ya como deportistas un poco más, aunque hay todavía este tema de que hay deportes más enfocados hacia a los hombres, varones, como claro. Puede ser el box, como puede ser a lo mejor la el fútbol americano, americano, porque en el fútbol soccer sí ya el hay rugby, el béisbol, ¿no? Béisbol, el béisbol, ¿no? Que juegan como en otro
como en otras categorías o en otro nivel, no es tan importante, porque sí existen mujeres boxeadoras, sí existen mujeres beisbolistas, tal, pero no al nivel, ni muchísimo menos con los sueldos de los hombres. Fíjate, ¿no? En la Liga Maya de béisbol, ahí, en la Liga Maya de béisbol, preparan a las niñas. Claro. Ahí sí hay un siempre vas a ver las convocatorias para las para chicas, las niñas. Para sí, pero los, porque los se llama softball. Están muy castigados. Ah, claro. De hecho, por ejemplo, nuestra selección femenil de fútbol es muy buena. Es muy buena. Digo, de pronto ha tenido mucho mayor nivel, ¿no? Mm. Que en cuanto a premiación y en cuanto a donde han llegado que la selección varonil. Y sin embargo, un futbolista gana pero por mucho, muchísimo más que una mujer futbolista. Y el apoyo que se les da en cuanto mayor. A publicidad, en cuanto a transmisión, de hecho, pues no tiene nada que ver. Bueno, y los futbolistas, ves, masculino. Perdón, hacen comerciales, a la mujer no la ves haciendo. Ah, ya veo, ya están por acá chismeando que las mujeres ni siquiera tienen sueldo, ¿no? No tienen sueldo las de la selección. Sí, es una, la wow. Verdad, qué mal está, más. Porque además las mujeres estamos sobresaliendo muchísimo claro, en el deporte, pero oye. Ve, lo que me acaban de decir, ni siquiera tienen sueldo, nada más les pagan muy el mal. Uniforme, viáticos, y párale de contar. Cuando tienes a los seleccionados que les pagan una millonada, y no perdón, sirven. Perdón, pero pónganse las pilas. Y no sirven muchos para nada, ¿eh? Porque nada más hacen el ridículo y dejan muy mal al país. Además digo, que perdón. Me dicen de ahora, no sé si se han dado cuenta de que ahora las mujeres que corren, ¡qué bárbaras! O no, sea, no. Hasta, bueno, más a mí me han dicho, últimamente en carreras vemos mujeres que parecen una bala. O sea, ahora, ese es un tema que sí ha sido mucho más ya más recurrente, ¿no? Porque sí necesitan el correr femenil para las olimpiadas, como dice Mariana. Pero eso es donde ha involucrado, quizás se ha involucrado un poco más. No, de hecho, en las olimpiadas la mujer empezó a tener presencia hasta el año 1900. Y nada más participaba en golf y en tenis. ¿Qué en tal? París, que fueron las Olimpiadas en 1900, pues fue la primera vez que aparecieron las mujeres. Como entonces, siempre tenemos que luchar más para sobresalir más. Como siempre. Con esa que carga sí es que, de misoginia que hay. Exactamente. Pues sí. Por eso siempre en este programa hemos tenido invitadas que son unas guerreras. ¿No están de acuerdo? Completamente. Siempre cualquier invitada que porque que es para viene, demostrarle para a nuestras mujeres que se nos puede. Ven, que sí se puede hacer y que hay gente muy valiosa. Que logra todas estas cosas. Y las ¿no? mujeres somos muy entregadas en así todo es. Lo que hacemos, en el deporte, en todo. Entonces, me parece que es bien importante mencionar, como decíamos, que la mujer de pronto no ha estado como tan apoyada. Ahora, ya hay deportes en donde ya se le ha abierto mucho el campo, pero precisamente porque han dejado mucho dinero, como es el tenis, ¿no? En el tenis ahí que queda mucho dinero. Exactamente, claro. Que ya se ha hecho como muy esta Vanessa Williams. Digo, yo no sé mucho de las tenistas, golf, pero también. Vanessa Williams, ¿qué otra está como? No sé, yo la verdad no, no he estado empapada del tema. No he estado empapada hay del varias, tema. Mujeres como muy, ¿no? Muy importantes en el medio. Que han sobresalido. O de clavados también, ¿no? También en natación. No sé, Paula Espinosa, por ejemplo, tenemos aquí en México. Ana Guevara. Ana Guevara. Ajá, mexicanas. Claro, por supuesto. Soraya Jiménez, en pesas. Ay, que en paz descanse. Sí, sí. Soraya Jiménez. Sí, ya sé. En tiro con arco también hubo, ¿no? Hay un equipo bastante fuerte. Sí, hemos tenido premios. Aida Romano, exactamente. Oye, aquí. Ya no estás muy enterada, ¿eh? Aquí mi productora asociada está muy trucha con todos los nombres. Es que le gusta el deporte. Ya, tenemos una deportista escondida aquí. Ah, ok. Tienes razón, pues aquí ¿cómo se llama? Nuestros compañeros conductores de programas deportivos aquí nos están echando la mano. Claro. Entonces, pues qué bueno, digo que poco a poco todavía nos falta mucho. Como en muchas más áreas, que la mujer poco a poco vaya ganando y sobre campo, todo apoyo del país. También apoyo, hay todo. Hay un tema pero básico, vamos, hay un tema básico, por ejemplo, el preparar a las niñas, uno como mamá, para que amen el deporte o amen la danza, amen el ejercicio. Porque a medida, es un tema que a mí me toca muy de cerca con muchas
personas que realmente les resulta sumamente difícil y una gran flojera para hacer el como ejercicio. Como un sacrificio, cuando es debería de ser. Cuando tiene que ser como lavarte los dientes, un como hábito. Comer, como ay, es un mi hábito. Quisiera, pues aquí tiene una mujer un poco no, rejega con el tema del ejercicio. Te hablo yo, puerta. Óyeme tu ventana. Pero o sea, el cuerpo además se va acostumbrando. Yo la verdad, a mí sí, siempre me ha gustado hacer ejercicio. Y lo tengo, ya, el día que no voy y lo hago extrañas ejercicio, y lo sientes. Mi cuerpo lo necesita y hasta mi estado de ánimo. Porque se dedican a correr, por ejemplo, los fines de semana o los domingos, que dizque para... Y eso es, o sea, no están preparadas bueno, para eso, ¿no? Bueno, pero peor es nada. No, claro, pero después vienen problemas, les vienen problemas en el corazón, tienen una serie de cosas sí, porque no están preparados físicamente. Entonces, claro, peor es nada. Eso peor estoy es muy nada, de acuerdo con usted. Pero habría que hacerlo todo desde niño para que tengamos gente con claro, grandes propuestas hábitos, en el deporte. Pues hay que jalarnos a Mariana, ¿no? Perdón que interrumpe, hay que jalarlo poco a poco. Sí, tú te la llevas a danza, yo al gimnasio, así. Con todas mis cenas, comidas y demás. Hijo, qué horror. Pero bueno, nuestras redes ¿cuánto sociales... ¿Cuánto hace que le vengo jalando las orejas? ¿Hace años? Ya no me diga. Nada. Nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter... @ Enamoradas TV. ¿Shireli? Shireli, @ Clothing Shireli. Vean su nueva temporada que siempre tiene cosas muy innovadoras. Sacaron fotos muy lindas. Pues ya regresamos. No, no se vayan porque tenemos aquí una experta en deportes. Y pues quédense con nosotras. Y mientras dinos tu secreto, porque aún así estás delgada. ¿Cómo le haces? Locas Enamoradas. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas Enamoradas. Qué bueno que ya están con nosotras, porque aquí mi justiciera con sus cosas, ¿cómo le explico? Bueno, es que siempre, se dieron cuenta, siempre tengo la culpa yo. Pues sí. Cuando ella se equivoca, la culpa dice, justiciera, ¿qué me hace? ¿O no? Es que oiga, pero déjenme presentarles primero a Jessica, nada más me distrae. Jessica Baena, ¿cómo está, Jessica? Muy bien, Mariana, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos. Y tú disculparás aquí a la justiciera, pero bueno. Yo te entiendo. Bienvenida, señorita Baena. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, justiciera. Bienvenida. No, Jessica, punto G. Punto G, por favor, es punto importante. ¿Sí? El punto G siempre es importante para la justicia. No, para todas tiene que ser. Bueno, yo lo tengo afuera. Expuesto. Sí, pero ustedes también lo tienen. Ah, no, bueno. Yo imagino que sí. Entonces. Nos olvidamos de repente. Sí, les va a servir, estúdienlo. Oiga, justicia, a ver, déjenme presentar bien a mi invitada, bueno, a nuestra invitada. Jessica es corredora. Y, a ver, platícame, así que desde el principio, ¿cómo empiezas con el tema de la corrida? Ajá. ¿Y qué haces específicamente? Eres como maratón. Bueno, ahorita me platicas, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme. A ti. Y te platico, bueno, en realidad es mi hobby, correr, nadar, hacer triatlón. En realidad lo hago en mi tiempo libre, no me dedico a eso, ojalá pudiera dedicarme a eso, pero no. Disfruto mucho también mi chamba, yo me dedico a cultura organizacional, toda mi carrera ha sido recursos humanos.
Y todo este sueño de Corriendo por Sonrisas empezó hace más de 3 años, casi 3 años y medio, y empecé a correr. La verdad es que yo nunca fui deportista. Pero a ver, antes de que me platiques, del tema de... Corriendo. Ajá. ¿Tú por qué empiezas? ¿Tú toda la vida has sido deportista o de pronto un día dijiste, tengo ganas de empezar a hacer ejercicio por... Digo, hay muchos motivos, ¿no? De pronto por desestresarme. Por salud. O porque ya no quiero quiero cambiar mi cuerpo, por salud. ¿Qué es lo que te motiva? Sí, fue una combinación de varias cosas. Primero, sentirme bien. ¿Qué? El tema de salir, de divertirse y demás, de pronto algo me faltaba, ¿sabes? O sea, mi familia, mi hija, mi vida profesional, pero sí me sentía como que algo me hacía falta. Como un vacío sentías. Como raro, ajá. Y una amiga me dijo, vente a correr. Okay. Una amiga que se llama, vete a correr conmigo. Yo correr 5 kilómetros, no, bueno, ni loca. O sea, no lo voy a poder hacer. Vente. Y estando en una empresa que se dedicaba también a de repente invitar a los empleados, pues me llegó una cortesía. Voy a probar. Me metí, empecé a correr y dije, sí se puede, no está tan difícil. El chiste es mental, claro, y prepararse. Claro. Porque también meterse así nada más. Por supuesto, no. Claro. Pero la primera carrera de 5 me encantó. O sea, crucé la meta y dije, qué satisfacción. O sea, es esa como del logro. Como adrenalina, de, claro. Yo lo hice y sí te ataca la endorfina. O sea, no por es broma. Por supuesto. Que la felicidad está ahí. Entonces, yo dije, yo quiero seguir corriendo. Entonces, me inscribí a una de 10. ¿Eso fue hace 3 años? Eso fue hace casi 5 años. Ah, casi 5 años. Hace 5 años. Ok. Más, un poquito más. Y me gustó mucho. Y además es como una magia. El tenis, el tin, lo que te vas a poner, es lo que vas a desayunar. Ajá. Y la magia de la gente. O sea, tú te encuentras, me encuentro a Vero, me encuentro a Mariana, hola. Y se apoyan mucho, ¿no? Entre, échale ganas y llega. Y el poli de edificio así de, ya llegaste, debe de haber, no todo el tiempo, pero como dices, sí, es como, ya tienen un grupito de que a las mismas carreras van. Exacto. Como este grupo, ¿no? Exacto. Es que surge esa empatía, cambia, ¿no? Cambia. Y empiezas a conocer a la gente en otros niveles, claro, en otras cosas, ¿no? En otros niveles. Entonces, como que te vuelves mucho más feliz porque hay mucha mayor conexión con las personas. Y además hasta para ti, ¿no? Yo me he escuchado que las personas cuando van corriendo, llega un momento en que tu mente como que se desconecta. Así es. Y es como si estuvieran, no sé, así como es. Que es la mejor terapia que dicen. Yo, totalmente. Mi mejor terapia es esa, correr. Porque empiezas a pensar, a como a... Te desconectas, te desenchufas en realidad, ¿no? A mí me pasa mucho eso, perdón, que te interrumpa, cuando voy corriendo, a veces me traía un plumón indeleble, porque se me ocurrían ideas maravillosas en mi chamba, que normalmente no se me ocurrían. ¿Y te las marcabas? Sí, porque cuando terminaba de correr, se me olvidaban. Claro. Entonces, voy a hacer un póster interactivo. Y de repente ya no sabía si iba en el 7 o en el 10, ¿sabes? O sea, era... Ya te habías creando. Como claro. Meditación, como cuando vas meditando. Esa es la palabra. Ese es el tema de la endorfina. Ajá. Como si estuvieras meditando. Ese es el tema de la endorfina. Y dime, precisamente. Esa creatividad, ese despegue, eso es precioso, precioso. Divino. ¿Y eso? Es una ensoñación. Y te vuelves adicto a eso. Sí, sí, al final, sí. Positivamente. Completamente. Tienes ganas de volver a correr, porque además yo... De decir, no se me ocurre algo para este proyecto, me voy a poner a correr. Y me ponía a correr. Ah, ¿en claro. serio? Y así fluyen muchas te ideas. Te vuelves creativa. Oye, dime una cosa, ahorita, ¿corres nada más maratones o también haces como carreras de estas de rapidez o tal cosa? O, ¿cuál es tu fuerte? Normalmente, mi fuerte es resistencia. O sea, yo puedo hacer más distancia que velocidad. ¿Y cuánto es lo que más has corrido? Los 42. A un maratón. He hecho 2 maratones y este año voy por mi 3er maratón. ¿En cuáles has hecho? Y medios. Hice, mi primero fue en Berlín. Okay. El segundo fue aquí en Ciudad de México, que fue el 30 de agosto del año pasado. Y este año hago Nueva York. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? ¿Los terminaste? Es el mismo tema, que vas muy feliz, ¿sabes? Yo no voy por tiempo. Claro. O sea, yo soy lenta, pero segura. Tú ves a Jessica que siempre va a llegar entera, no le duele nada. A lo mejor no llegué en primer lugar, pero bueno, ni me dedico a eso, ¿no? Pero voy contra mí misma, es con el sentido del logro. Claro, muy bien. Claro. Terminé perfecta, contenta, y como lo hago con causa,
pues tengo doble satisfacción, porque no lo hago por mí, lo hago por alguien más también. Eso está padrísimo. 42. ¿Cómo aguantas 42? Yo no aguanto ni las escaleras de aquí, como les explico. Ay, pero qué barbaridad. Eso decía yo. Los años. ¿Ah? Eso decía yo, y vas entrenando. Ay, pobrecita, ¿eh? Aquí me justicia. Hasta vieja, ¿ves cómo? Bueno, es que yo también corro triatones. Usted corre tras los hombres. Bueno, por eso voy de una cama a otra. También es un ejercicio. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Claro. Y es un desgaste. Y también te la ¿cómo? No, y esa se va hasta los cielos. ¿Cómo no? Así que, sí. Así me que yo la entiendo buena. Perfectamente. Claro. Oye, Jessica, entonces empiezas poco a poco. 5, luego 10, luego, o sea. 42 ahorita. Me quedé un buen ratito en 10, después empecé con el primer medio maratón. Hasta ahorita sumo, ya perdí la cuenta, 27 medios maratones, que son 21 kilómetros, es la mitad del maratón. Ok. Y después de 2 años dije, yo creo que ya puedo hacer mi primer maratón, y por eso logro mi primer maratón. Después salto a los triatlones, que me encanta. Era lo que te iba a decir, encanta. También haces triatlón. O sea, vas sí, por más. ¿En equipo o lo haces tú sola? No, ya lo hago sola. ¿Ah, sí? Sí, lo hago sola. ¿Completo? Sí, lo hago el sprint. Nadas, bici y corres. Yo tengo mi hermano, este triatleta, le mando un beso a Paul, que también lleva, él lleva toda su vida haciendo triatlones, y ahorita padre. También está corriendo mucho, de hecho, corre luego con sus niños en la carriola, corre con la carriola. Oye, padre, Jessica, ¿y el 30 vas a estar, hay carrera en el maratón? Distrito Federal, es maratón. No, ahora voy de porra. Tenemos varios corredores del equipo, que ahorita les platico, y vamos a echarle porras a... Eso sí son 42. Esos son 42 kilómetros. Sí, en realidad voy a correr para echar porras. ¿Es el 30 de septiembre? Es el 30 de agosto. No, de agosto. Pues ya. Sí, la próxima. Este domingo, la ciudad de México está de fiesta. Ay, pues mucha suerte a todos los que van a correr. Oye, pues vamos a un corte y ahorita regresamos para que ahora sí nos expliques y nos platiques muy bien de estas carreras con causa. Ya regresamos, no se vayan porque tenemos mucho más de... Corrida. Hay una sorpresa maravillosa para que estén atentos. No se vayan. Locas enamoradas. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas enamoradas. Ay, justicia, a ver, es que tiene el pajarito abajo. No entiendo esos tienes albures. Que subir el pajarito. La planta. Que subas la planta. Ahora le sacaste el palo, ¿no? El pájaro. Es que ella siempre está al pendiente de nuestros palitos. A ver, justicia, ya. Pero es que el palo del pajarito lo tenía arriba, entonces que acomode el pajarito para que el palo baje. Me está albureando la justicia. No, estoy hablando del pájaro. Okay. Pero, ¿sabes cómo? Perdón, Jessica, perdón. Ahora sí va a salir corriendo nuestra invitada. Por mucha sonrisa. Para que veas con quién A ver, orden en la sala. Hablemos de corriendo por sonrisas. Ahora sí. Jessica, platícanos qué es esto. Es un programa que tenemos desde hace 3 años y medio. Y digo tenemos porque ya somos un equipo de varios corredores.
nadadores y triatletas también. Ok. Escaladores y próximamente motociclistas también. Y lo que hacemos es dedicar nuestra pasión, nuestro hobby, lo que nos gusta hacer, nuestra endorfina. Claro. A diferentes causas. Entonces, es un kilómetro al cuadrado. Uno por mí, otro por alguien más. Y lo que hacemos es sensibilizar a los atletas que hacen cualquier carrera. A ver, perdón, me perdí. ¿Cómo que un kilómetro cuadrado? Uno por ti, por mi salud, por mi bienestar, por mi felicidad, por mi endorfina. Claro. Okay. Y otro por alguien más. Entonces es al cuadrado. Qué bien. Yo corro 10 kilómetros y dedico 10 kilómetros a una causa social. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo puedes apoyar? ¿O cómo empiezas cómo empiezas o cómo se te ocurre esa idea? Cuando hice mi primer maratón, justo en Berlín, pues como saben, se requiere de mucha preparación. Pues ya no te puedes desvelar, tienes que comer bien, tienes que bajar un poquito de peso, ¿no? Tienes que hacer varias cosas. Ahorré y me tienes fui. Tienes que bajar un poquito de peso y me ve. No, me estoy viendo a mí. ¿Ya viste? No. Claro, es que oye eso y se pone el saco. No es cierto, eso ya no sé, tengo. Subí 3 kilos, ya no voy a bajar, ni modo. Vamos a correr. Bueno, y entonces, me gustó muchísimo y de regreso de Berlín, vine leyendo un libro que hablaba de la educación de Oppenheimer. Y de verdad me di cuenta, dije, bueno, a ver, gasté todo el dinero del mundo. Me crucé la meta, sí, me saqué una foto, todo el mundo me felicitó y me sentía, wow, ¿no? Espectacular. ¿Y qué más? ¿Cómo puedo, de alguna manera, donar este tiempo que invertí? Que valga la pena más, porque digo, vale la pena. Claro, o sea, se paga el viaje. Como un extra, ¿no? Ajá. Dije, exacto, ese extra lo empecé a buscar, busqué fundaciones, no la encontré. Una amiga que se llama Vero me dijo, oye, hay un equipo de triatletas que donó a una causa. Investigué, fui con ella, me dio un poco como la dinámica y dije, yo voy a empezar. Voy a dedicar mi primera carrera, que hice un medio maratón en Veracruz, por una causa a niños con cáncer. Mandé un mail. Señores, voy a dedicar 1 kilómetro, vale 300 pesos, como cooperación para deducible de impuestos para esta causa y ayudarle a los niños con cáncer, Casa de la Amistad. Ok. Me sorprendí. O sea, volaron los kilómetros. Tuviste una respuesta. A ver, entender. Total. Tienes un maratón, 42 kilómetros, ¿no? Lo divides. Entonces, lo divides entre cada kilómetro, cuesta 300 pesos. Por la gente se mete, por decir algo, en tu Facebook o en tu página y tal. Exacto, la página. Y dice, yo quiero donar un kilómetro, y juntar los 42 kilómetros. Así es. Y todo el dinero recaudado se dona. La causa. Si tienes más de 42 patrocinados, ¿qué haces? Nos ha pasado. Justo nos pasó el fin de semana. ¿Y qué haces? Lo donamos a la causa. Ahorita, por ejemplo, estábamos donando... Ahora es de medio kilómetro. Entonces, donamos a alguien más. Porque al final fue espectacular el llamado. La respuesta. La gente dijo, oye, sí quiero. Y no solamente es dinero, puedes donar. Puedes pedir. Hemos pedido mochilas, hemos pedido ropa. Hemos pedido costales de cemento para construir una casa en La Paz, por ejemplo. ¡Ay, wow! Pues no tiene que ser dinero o puede ser tiempo. Okay. Yo pedí 25 corredores para que fueran a construir una casa. No pedí dinero. Claro. ¿No? O sea, hay que también como donar el tiempo. A veces el dinero es lo más fácil. Claro. Cuando tú donas tu tiempo, pues en realidad te vuelves en un atleta. Lo ¿no? que pasa es que eso lo sentiste tú cuando fuiste a Berlín, hiciste todo eso en tu recapacitación en el avión que venías pensando, realmente a eso era lo que querías lograr, que la gente sienta eso que tú sentiste. Sí, exacto. ¿No? Y bueno, quizás llevado también a nivel profesional, ¿no? Claro. Así es. Ahora dime una cosa, ¿cómo buscas tú a las fundaciones o ellas te buscan o cómo es tú decides el camino ha sido muy bonito porque al principio me veían hablando por teléfono metiéndome a internet a ver fundas. Tú llegabas conmigo y me decías fundación con niños con autismo y yo decía ay, no conozco ninguna, entonces preguntaba. Ahora conozco muchísima gente y me hablan, oye, tenemos una causa, oye, tenemos un niño, oye, necesitamos, y por acá me llegan atletas, oye, yo quiero ayudar y no sé a quién ayudar. Okay. Yo les digo, mira, sí, aquí hay también opciones. Dentro de las fundaciones hacen, ¿no? De pronto, vamos a hacer una campaña de útiles para la casa hogar tal, ¿no? Entonces, a lo mejor te hablan y te dicen, oye, Jessica, necesito urgentemente útiles, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces hasta una medicina que necesite a alguien en ese momento, ¿no? Hasta operación. Pero ha habido de todo, y lo más importante cuando un atleta viene con nosotros y nos dice, quiero correr con causa,
lo que yo les digo es, ¿dónde te sientes conectado emocionalmente? Okay. Porque yo te puedo decir, oye, dona con niños con cáncer, y tú, no, fíjate que a mí me llaman los chavos con discapacidad, okay, o los niños de la calle. Y se vale, o hasta animalitos, ¿no? O sea, claro, que hay gente que quiere donar para animales, porque dicen, uh-huh, no, ellos no tienen cómo defenderse, o cómo. Entonces, claro, sí, sí, es la persona la voz que cada cómoda quien. En su, en su, lo que cada quien elige, o sea, nunca los obligamos, o sea, yo les doy las opciones, pero a mí me gusta más cuando dice, voy a pensar mi causa, o la voy a pensar y voy a crear. Y que le estudien. Nosotros creamos la causa y buscamos, ajá, entonces. ¿Cuánta gente hay ahorita en Corriendo por Sonrisas? Pues mira, ahorita tenemos, yo creo que ya llegamos a los 200 corredores que han cumplido carreras. ¿En serio? Natación o lo que sea, ¿no? Okay. Porque también hemos tenido de todo un poquito. Hemos hecho bicicleta también. Y hay algunos que repiten causas y formamos equipos. Otros nos vamos en equipo a rodar, por ejemplo, y los invito a todos, y algunos van, otros okay, no. Okay. Otros no repiten carrera, lo hicieron una vez y está bien. Otros repiten dos o tres veces o cuatro veces y lo hacen espectacular, y de verdad ya no sabes ni lo que están haciendo, y los ves en Facebook y dices, wow, me pasan lo que hacen y hacen magia. Oye, dime una cosa, Jessica. Haz cuenta, tú tienes el tema de Corriendo por Sonrisas, pero cuando llegas y te inscribes, por ejemplo, en el maratón del 30 de septiembre, sé que quieres el 15. Me sentí muy mexicana. Ella muy patriota, quiere el 15, no, pero es el 30 de septiembre. Es más, yo ya estoy en Navidad, porque no, tienes, cuando vas y te inscribes, ¿hay algo en la organización del maratón donde puedas decir, yo voy a correr por una causa, o no existe totalmente independiente, o hay un link o algo? En el maratón sí, en el de Ciudad de México, si tú te inscribes por una fundación, ajá, donas automáticamente y te dan tu número. Eso nosotros no tenemos nada que ver con como Corriendo por Sonrisas. Okay. Pero sí como atleta lo puedes hacer en este maratón y en algunos otros internacionales. ¿Y les dan algún distintivo para que la gente sepa cuando van en la carrera, no sé, una? Porque estaría padre, ¿no? Claro. Que sepan que estás corriendo por una causa. Que algún corredor o algún atleta traiga, está corriendo, no sé, por esa fundación. No sé si el maratón lo de. O no traen, el logotipo de la fundación o algo así cuando van corriendo. Nosotros como Corredores por Sonrisas tenemos nuestra propia playera. Playera, claro. Cada playera tiene su nombre, el logo y un número de atleta que se asigna a cada uno de los que vamos recorriendo las carreras, y cada año tenemos un diseño especial. El maratón como tal, no sé si tenga un distintivo. Lo que sí tiene es que escoge las fundaciones y tú eliges esa fundación. No tienes el chance de elegir la que tú quieras. O sea, tienes que elegir esa, lo cual me parece que es muy bueno porque sensibiliza mucho al atleta. Y la diferencia que hacemos en Corriendo por Sonrisas es que te involucras. Okay. Muchas fundaciones dicen, oye, no te involucres. Nosotros hacemos totalmente lo contrario. Sí nos involucramos, sí conocemos a nuestro beneficiario. Es más, dedicamos nuestro tiempo más que nuestro dinero. Okay. O nuestra donación. Entonces, sí nos involucramos emocionalmente. Jessica, hay una conexión ahí. ¿Quién es el que está más entregado a eso? ¿La parte masculina o la parte femenina? Yo creo que la mitad y la mitad, ¿eh? No, ¿sí? No veo ninguna distinción. Ninguna ahí. Distinción. Lo que sí veo de distinción es que los corredores son los que más les gustan. Los triatletas me han costado un poco más de trabajo. No sé por qué. Ah, sí. Pero a pesar de que son los que más se esfuerzan, el iron y demás, todo este tema. O sea, es que a lo mejor son los que menos decisión tienen para el momento. Están metidos en su preparación, y tal, que dicen, no tengo tiempo, que no puedo. Ahorita, sí. No puede ser. Oye, y Jessica, ¿y a ti qué es lo que más te ha llegado? ¿A qué fundación has ayudado que más te haya llegado? ¿O que más hayas dicho, bueno, claro? O sea, lo di con todo el corazón. Que bueno, siempre lo das con el corazón, pero. Es que son muchas, pero la que más, y justo ahorita venía hablando de ellos. La casa que construimos, 25 corredores en Nicolás Romero. La familia, hoy los chiquitos, además de que los amo y me aman, nos amamos. O sea, ¿sigues en contacto con ellos? Sigo en contacto. O sea, hoy les compré unos lápices y yo lo que les voy a regalar es para que estudien. Sí, sí, vamos a estudiar. Sí, ¿es casa hogar? Son chiquitos. No, es una familia. Viven en una casa de cartón. Y fuimos a construirle su casita. Pero además no les regalamos nada. O sea, ellos pusieron la mitad, ellos cumplieron la escritura. Ajá. Juan es velador. Ajá. Ella vende ropa en los fines de semana y se dedica a cuidar a sus chiquitos, que son tres, y uno tiene discapacidad. Ajá. Estuvo en el Teletón, salió adelante. Esa
Me maté. Precioso. Porque estamos muy vinculados. Era lo que quería decir, porque finalmente es algo como muy directo. No es como directo con la familia, claro. No es como una casa hogar donde hay a lo mejor 30, 40 niños. Que digo, igual está padrísimo. Que lo hemos hecho, ¿no? Y está padre también. Pero aquí como el link, esta cosa, el gancho emocional es mucho más fuerte. Sí. Y más porque se estuvieran construyendo ahí y estuvieron en relación con ellos. Y además ellos nos ayudaron. Ellos ¿y cuánto pintaron, tiempo tardaron? Tres días en construir. Es muy importante que también ellos se involucren, ¿no? Claro, porque... que no nada más se lo den así. Es muy importante por el valor que le van a dar a lo que han hecho ustedes, claro. Eso es básico, ¿no? Esa es una, y la otra que estamos corriendo con ciegos. Ajá. Vamos a correr sí. con ciegos ahora en el maratón, hemos hecho varias carreras, y es increíble lo que ellos nos han enseñado a nosotros. Nosotros les enseñamos a correr, no corría, pero ellos nos han enseñado a ver la vida de manera diferente, sí, porque claro. ellos no ven. Claro. ¿Y cómo con el ¿cómo se la imaginan? Los bañando ustedes. Sí, como nos medios amarramos, digamos, y vamos con el mismo paso, nos podrán ver ahí en el maratón varios. Y ya han hecho, entonces ya han hecho y maratones sí. también ellos. No el primer maratón, pero medio maratón ya han hecho. ¿Tú has llevado alguno? Sí, en medio maratón. ¿Y qué tal? No, increíble. Padrísimo. Increíble. Porque además te das cuenta que lo que tú ya haces de manera automática se lo tienes que transmitir a una persona, y que tú tiene la responsabilidad absoluta de cuidarla. Claro, claro. Si veo un tope, no es tope aquí. No, o sea, es desde antes, sí. claro. Vamos a medio a llegar al tope. ¿Cómo le explicas? O sea, sí claro. es un tema de mucha comunicación. Pero claro. ella me dice, yo confío en ti. Claro. En sí. lo que tú me además, además, ¿qué padre? La sensibilidad de estar al lado, eso también lo reciben. Ellos están sí. muy despiertos a eso. No ven, pero su sensibilidad corpórea la los tienen. Los olores. Fresca, los claro. olores. Sí, a mí. El ambiente. Estamos en el malecón ya. ¿O claro, no? Claro. Sí, así sí. las fritangas, pero bueno, con las fritangas. No, no es cierto, no nos quedamos con las no fritangas. No se meta usted con mis fritangas. En las redes sociales. Pues. En Facebook de Locas Enamoradas. ¿Y en Twitter? @enamoradas TV. ¿Tus redes sociales, Jessica? En Facebook me encuentras como Corriendo por Sonrisa. Y en Twitter nos encuentras como Corre X Sonrisas. Ok, pues ya regresamos para que nos platiques un poquito más de esto de que vas a estar en las porras. Así es. No se vayan, regresamos con una sorpresa padrísima que ni se imaginan. Locas Enamoradas. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas Enamoradas. Ya ustedes están tranquiladas. Pues ya regresamos con Corriendo por Sonrisas. Ahora,
Vas a participar en el maratón ahorita del 30 de agosto. ¡Agosto! Ya me quedó claro. Pero me decías que estás como en porras o algo así. ¿Y ahí qué haces, por ejemplo? Vamos a apoyar a los ciegos. Okay. Van varias, y les digo ciegos respetuosamente, ellos dicen que así les digamos, y van a ser, hasta ahorita van 4 personas que van a recorrer parte de la ruta para recaudar apoyo y cooperación para su perro guía. Entonces, lo que está increíble es no un atleta corriendo por alguien más, sino él mismo corriendo por su perro guía. Claro. Okay. Entonces, hasta ahorita llevamos ya 3 perros que estamos logrando para poder ayudar. ¿Son muy caros? Y fíjate que el perro como tal sí, pero la Fundación de Escuela para Ciegos, para perros guía, lo que hace es darlo en adopción. Y lo que ellos tienen que pagar es el curso de capacitación y el entrenamiento. Porque tienen que prepararlo a la ¿Y esa es alguna razón especial? Hay que prepararlo. Claro. Es un labrador. Es un labrador y está algunos años dedicados a ayudar al ciego y después lo dan en adopción. Claro. Eso es una escuela muy bonita que nos ha abierto sus puertas la Fundación. Y los alumnos son los que han corrido con nosotros durante un año. Y ahora decidieron que eso me encanta. En vez de decir, oye, ayúdame, yo voy a ayudar. Yo voy a conseguir mi perro, claro. Yo voy a conseguir mi perro, yo voy a trabajar, yo voy a salir adelante. Claro. Están estudiando, hay una chica que se llama María Elena que está logrando su perro, que está estudiando todo este tipo de cursos de sexualidad, está ayudando a otros ciegos. De verdad nos dan un gran ejemplo, porque no es correr por alguien más, es correr para ellos mismos. ¿Y cómo se pueden comunicar para que apoyen, por ejemplo, esta causa? En Corriendo por Sonrisas en Facebook, normalmente comunico ahí las causas en mensajes y demás, y con mucho gusto les podemos ayudar, ya sea para que quieran apoyar una causa o quieran tener su propia causa, porque cada quien puede ayudar de diferente manera, ¿no? Ok, entonces, tienes el 30 de agosto, ¿es la siguiente causa? Es la siguiente causa. ¿Y después? Y después tenemos también otra, que esta va a ser una sorpresa para uno de mis corredores ciegos, que quiero con muchísimo. Entonces no la digas. Y no la voy a poder decir. Porque se entera. Pero tenemos una muy buena. A finales de noviembre yo voy a dedicar el maratón de Nueva York, y ese sí lo puedo decir porque ya tengo el permiso. Vamos a hacer una hortaliza para 30 abuelitos que están en un albergue, en un sistema ¿En de York? Retiro. No, aquí en Acá México. Acá en México. Aquí en México. O sea, yo me voy a Nueva York, regreso. Ajá, o sea, pero ya es la carrera. Voy a juntar a 10 corredores, así que están cordialmente invitados. Cualquier persona que quiera unirse a esta causa. ¿Por qué? Porque vamos a ir a chamba. No, ya no, pensé. Puedes hacer 5. Puedes hacer 5, cinco, de verdad. 5, claro que los logra con es más, entrenamiento. Hemos hecho caminatas. Y lo que vamos a hacer es hacerles una hortaliza para estos adultos mayores, que en realidad están en un buen lugar, pero están como, ¿qué haremos hoy? Ah, claro. Entonces, hay en la hortaliza no les vamos a ir a regalar nada. Claro. O sea, los vamos a enseñar a cuidar su hortaliza, inclusive a venderlo. Claro. Los vamos a ir a pintarlo, vamos a ir a hacerlo, vamos a ir a chambear. A que sean creativos y tengan mayor entusiasmo por su vida, incluso, ¿no? Claro. Se llama Sembrando Sonrisas. Muy bien. Esa es la nueva causa. Esa es una de las nuevas causas. Tenemos otras por ahí que de verdad cada día puedes meterte ahí a Facebook y cada día tenemos diferentes causas que cada quien elige. Entonces, ahí van saliendo causas ahí en tu página de internet. Así es. Ahorita estás convocando 20 corredores para el de Nueva York. ¿Ya tienes algunos? Tengo uno confirmado. Me faltan... No, son 10 en realidad. 10. Pero vamos a ir como 40 voluntarios. Jessica, y la gente profesional, el que se dedica a correr, porque ahora estás hablando también de gente que quiere integrarse y además dedicarse a lo que va a ser a una fundación, pero la gente que en especialidad se dedican exclusivamente al deporte, ¿has tenido respuesta? O sea, ya sé que lo del triatlón me dijiste claro, que ahí es más difícil. Es más difícil. Pero en el común denominador, en el atleta que se dedica exclusivamente a esto, ¿accede? Fíjate que no lo he intentado con tanto corazón, te voy a decir por qué, porque quisiéramos que fuera al revés, pero sí tengo dos ejemplos, que ellos lo hicieran, porque de pronto me pasó alguna vez que decían, oye, yo entrego el donativo y tú buscas los donadores, ¿no? Yo dije, pues la verdad es que no, más bien necesitamos nosotros cambiar nuestra conciencia, claro, esa es nuestra chamba, sensibilizar. Porque la persona que tenga nombre
Digo, yo a nivel teatro veo las cosas, ¿no? Claro. Porque el deportista que tenga nombre puede jalar mucho más en algún momento de dinero o de apoyo para este. Claro. Lo que pasa es que muchos, yo creo que muchos también, un poco me pongo de defensora, pero muchos también lo que hacen es más bien donar ellos, ¿no? Como, por su como parte. Por su parte. Recursos y esto, porque para ellos a lo mejor están tan metidos que no tienen el tiempo de ir a sembrar. O de ir a tal cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos, yo sé de varios casos que sí donan, ¿no? El que es nuestro padrino y que quiero muchísimo y le mando muchos saludos es Benjamín Paredes. Benjamín Paredes fue un atleta profesional hace algunos años, ganó varias carreras, estuvo en Panamericanos, estuvo en Olimpiadas, ganó el segundo lugar en Nueva York. O sea, realmente se dedicó a esto, es un atleta profesional, claro, y hoy se dedica a entrenar. A preparar gente. Y a preparar. Él es nuestro padrino y él, de verdad, lo admiro porque sí es profesional, sí tiene su... Pero él me dijo, a ver, Jessica, yo estoy contigo en todas las causas. ¡Ay, qué padre! Entrenó a niños de la calle y me dijo, todos los niños de la calle, mientras tengan el compromiso y la disciplina, yo los entreno de por vida. De por vida. De por vida. Sin un peso. Wow. ¿No? Entonces... Sí, hay mucho amor, te darás cuenta, ¿no? Y sí hubo varios que sí fueron... Sí, y ganaron podium, además. ¿Ah, sí? Sí, ganaron podium porque esa era parte de nuestro programa que duró un año, es motivarlos a estos chavos a que dejaran pues sus adicciones, el tema de la calle, el abandono, por medio del ejercicio. Y Benjamín los amó, o sea, hay por ahí un par que todavía van... Y ese es el mejor ejemplo que te puedo compartir, Benjamín Paredes, para mí. Claro. Yo no necesito buscarlo ni pedirle nada, él va y nos dice y nos apoya y nos publica y cada vez que puede nos ayuda. Y sí, jala muchísimo. Y perdón, ¿cómo diste con él, con Benjamín? Lo busqué, ahí sí. Estaba buscando a alguien que me apadrinara, claro, que tuviera el nombre. La patada de salida. Por supuesto. Y empezamos a buscar entre los entrenadores que... Busqué por ahí un par que no necesariamente aceptaron. Y Benjamín, no le dije dos veces, me dijo, por supuesto, me dio una conferencia, estuvimos ahí en varias universidades, estuvimos dando pláticas, y ahí seguimos, está que entrenando también a todos. Ese es otro de los temas, que tú das conferencias. Sí, de repente me invitan, por ahí. Sí, estuve en el SIX el año pasado, en el Congreso de Turequemex. Es muy bonito. Ya va a ser. Ya en el próximo, ojalá que puedas acompañarnos otra vez. Seguro sí. Se ha ido dando este tema de la conexión del deporte con la mujer también, que es bien importante. Precisamente porque, nuestro tema. Que es nuestro tema, porque de pronto es el ser mujer con todo lo que implica el trabajo, la familia, el deporte. Sí lo puedes hacer y lo puedes dedicar y esa es parte de las conferencias que me han ayudado mucho a invitarme. Porque lo que queremos es que haya muchísimo más cambio a través de las mujeres, porque yo creo que, no es que sea yo feminista ni nada, pero somos las que de alguna manera llevamos el hogar, llevamos a la familia. Y ahí llevan los niños, y es lo que yo comentaba con las chicas antes, ¿no? Es importante que esta base se dé desde que están pequeños. Claro. Y que finalmente, sí, como dice la justiciera, somos la base de la educación, ¿no? Sí, de pronto de los niños. Y este fomentar, porque si tú lo vives y si tú lo haces, pues es muchísimo más fácil dejarle un legado a los hijos, ¿no? Como entonces, ejemplo. Exactamente, un ejemplo, un legado. Entonces, si tú te metes y empiezas a explorar este mundo, por ejemplo, en tu caso del deporte, y aparte un deporte con causa, pues qué mejor y qué más más padre, porque lo puedes fomentar en tus hijos, ¿no? Y fíjate que ahora mi hija acaba de entrar en la prepa y acaba de hacer un ensayo para poder entrar, ¿no? Y me decía, me acaban de preguntar cuál es la causa social que mayor impacto ha tenido en el país, mamá. Qué bueno que elegí ayudar a esta niña con cáncer, que la saqué de su depresión. Mamá, gracias. Si no, no hubiera tenido que poner. Y gracias también a la construcción de la casa. Dices, mira, al final es un ejemplo que le va a perdurar toda la vida. Es que va ganando experiencias de muchas formas y sobre todo cómo trabajar el amor, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la gente. No, y sacarlos a los adolescentes que salgan de su burbuja, ¿no? Cuando los adolescentes y muchos grandes, ellos, y no ven lo que hay allá, gente que sufre, que necesita. Muchos grandes, Vero, también. También. Oiga, pero yo quiero que Vero nos platique porque nos traen aquí una sorpresa entre Vero y Jessica, que estoy muy contenta. A ver, Vero. Bueno, es que realmente Jessica... Es por medio también de Turequemex que la conocemos y siempre nos ayuda, como le gusta ayudar en las causas también, siempre ayuda a Turequemex. Entonces se le ocurrió una idea a Jessica, que bueno, ahí sí creo que le corresponde a ella.
que es una buena noticia para todos. Bueno, pues hay muchas locas enamoradas. Hay muchas locas. ¡Habemos muchas por este mundo! Y estamos seguras que por ahí va a haber alguna persona, alguna mujer, alguna pareja, alguna novia enamorada que necesite un vestido de novia. Un vestido de novia para casarse, obviamente. Con mucho amor. Ese es uno de los requisitos. A ver si. ¿Verdad? No, me animo yo. Ya, para esto, no, deja encuentro el a mí no me quieres. Mediana. Ok, pero bueno, entonces ahí les va. Se puede ajustar. Tenemos un vestido de novia donado por... Por mi tía, que es Mercedes Mejía. Ok, por Mercedes Mejía. Un besote a Mercedes. Sí, mi tía Meche y mi primo Gerardo están donando este vestido. Está hermoso, de verdad, está muy bonito. Ya lo vamos a subir. Está muy bonito, vamos a mandar las fotos. Ok. Es talla mediana, se puede ajustar perfecto si la loca enamorada está más delgadita. Más delgadita. Si no, pues que se pongan a dieta para que entre bien. Se pongan a correr ejercicio para bajar de peso cuando se casa y se lleva su vestido. Esa es una gran idea. ¡No! Así es. Mejor ejercicio. Siempre estamos en Está bien. Y bueno, el requisito al final, pues es que realmente lo necesiten. Ok. Eso es algo muy importante, que realmente... Que no tengan para pagar el vestido, entonces... Que les podamos ayudar. Y que estén muy enamoradas y... Y nuestra condición muy es, a ver, nuestra que nos inviten a la mano, ¿verdad? Aparte, que vayamos a la boda, por supuesto. Sí, porque queremos bailar. A mí no me mires, ¿eh? No, bueno, es que yo decía, bueno, ¿cómo que le queda la justicia? No, a mí no me mires, yo paso. Justicia. Bueno, el caso es que queremos darlo a la que nos envíe la mejor historia de amor. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. ¿No? Entonces, dos requisitos. Uno, que demuestren que obviamente no tienen recursos para comprar el vestido de novia. Dos, que sean de talla mediana o chica, porque pues ya si es grande, extra grande, no entran mucho en el vestido. Uh-huh. Y tres, que nos escriban chiquito, que en 4 o 5 líneas, en lo que ustedes quieran, su historia de amor, y pues la más interesante y la más, ¿cómo se puede decir? La que más nos llega. La más extraña puede ser. Yo voy a participar escribiendo, no me voy a quedar con el vestido. Yo te voy a escribir una historia de amor así, pero bueno. Y si quieren de madrina, la justiciera también puede ir a la boda, ¿eh? De madrina, sí, perfecto. Perfecto. ¿Eh? Me encantaría. ¿De qué sería madrina usted? Yo del punto, digo... ¡Ah, ya sabía! Yo sería madrina de arte. Oigan, ¿pero qué fecha ponemos? Ya tenemos fecha, vamos, ¿no? A cerrar la fecha, ¿les parece el 15 de septiembre? 15 de septiembre, tienen de aquí al 15 de septiembre. Bueno, al 14, porque el 15 se hace la entrega. ¿Aquí en el programa? Aquí sería la entrega del vestido. ¿En así esa que semana? Conoceríamos a la loca enamorada. A la loca enamorada. Entregamos el vestido. Manden sus historias para que la más extraña y la más locochona será de ustedes el vestido. Mándenlos a nuestras redes sociales. Puede ser Facebook. Sí, porque en Twitter no entra, pero por Facebook. O puede ser al Facebook. Lo vamos a anunciar también en Troquemex. Y en el Corriendo tuyo, por Sonrisas, Corriendo por Sonrisas, uh-huh. Y en el de nosotras. Si quieres, lo repetimos por orden. ¿Redes sociales? Yo, bueno, sería @trueqmx, ahí está, espero que lo ponga. Bueno, no lo van a poner, pero es @trueqmx, lo hemos estado diciendo aquí en las redes sociales. Ok, y en Facebook es Corriendo por Sonrisas, y en Twitter es Corre por Sonrisas. ¿Y nuestras redes sociales también? En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter, @enamoradas.tv. Uh-huh. Entonces tienen las tres opciones, puede ser por medio de Troquemex, por medio de Corriendo por Sonrisas, o de Locas Enamoradas, ahí se meten, y nos mandan su historia, y por aquí nos vemos el 15 de septiembre. Pero vamos rapidísimo a conclusiones, mi justicia. O sea, que ya no te voy a ver hasta el 15 de septiembre. Ah, mi justicia. A la loca enamorada. Con el vestido. Bueno, también les vamos a subir fotos. Recuerda, mujer, si haces ejercicio te vas a sentir muy bien físicamente, pero si también con ese ejercicio puedes colaborar con tu alma y con tu espíritu, te vas a sentir doblemente mejor, ¿sí? Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. G. Pero, tus conclusiones. Pues, ¿qué les digo? Ya ven, siempre hay muchas maneras de ayudar. Siempre, como ahora, hasta corriendo, qué mejor forma de además para hacer algo por nosotros, por pensar en los demás. Y que admiro y quiero felicitar a Jessica por esa labor tan grande que hace. Muchas Jessica, gracias. Jessica, tus conclusiones. Pues muchas gracias por invitarme a un gran programa. A todas esas locas enamoradas que se quieran unir a correr o ayudar, son bienvenidas.
se van a sentir espectacular, se van a sentir desarrolladas como personas, que a eso venimos a este mundo, a ser feliz pero ayudar a los demás. Entonces, son bienvenidos, están las puertas abiertas y la creatividad aquí fluye. Muy bien. Y yo les digo, hagan ejercicio y sobre todo hagan ejercicio con causa, me parece padrísimo, se van a sentir bien ustedes y van a hacer sentir bien a alguien más. Y comuníquense porque ahí tenemos un vestido muy lindo. Yo creo que a partir de mañana vamos a mandar fotos. Pues ahí está la novia ya listísima. Y la madrina ya está lista. Bueno, primero consigan al novio. Primero convénzanlo. Tienen que estar muy enamoradas. Claro. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bye. Locas enamoradas. RadioTV.mx presentó.